Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la guía de progresión del Freedom Unite. Primero lo primero. Las armas que utilizaremos serán la gran espada y la espada larga. Parece chiste, pero intentar usar otras armas en este juego es nefasto. Normalmente lo primero que haremos será ir a la aldea, y avanzaremos la primera estrella hasta completar la misión de sensación de ansiedad. Y ya, después de esa misión no volveremos a tocar la aldea. Vamos al gremio. En el gremio tendremos 3 estrellas ya desbloqueadas. Aquí lo que haremos será farmear como desquiciados, pero no monstruos. Materiales de recogida. Yo les recomiendo, personalmente, hacerse la armadura de cuero completa, con los pantalones verdes, para optimizar lo máximo posible la obtención de recursos de cada lugar. Y nuestro principal objetivo será la jungla, un lugar que contiene la mayor cantidad de recursos básicos para nuestra aventura. Las cimas árticas también serán frecuentadas entre nuestros viajes para obtener recursos. En total necesitaríamos 3 de mineral de machalita, 8 de hierro, 8 de bicho carpintero y 8 de cristal hierro. Recuerden también utilizar la granja para conseguir más rápido estos objetos. En cuanto tengamos estos objetos, podremos fabricar la katana de hierro. Ya les dejaré toda la línea evolutiva de esta katana, ya que nos servirá toda la aventura y es vital para cazar a los Wrath de rango alto y a muchos otros monstruos más. Nosotros en rango bajo la podremos subir hasta cuchillo carnicero impaciente. A continuación, la armadura que nos haremos será la del Jankutkut del gremio. Hay un Jankutkut en 2 y 3 estrellas. Cualquiera de estos dos nos servirá, y podremos farmearlo solo o en grupo si es que así lo vemos conveniente. Teniendo este set y arma, necesitaremos subir de rango, o en su defecto avanzar en la aldea. Lo que hagas dependerá únicamente de tu preferencia, porque lo que buscas es cazar a Kesu. En el gremio tienes uno en las 2 y 4 estrellas, mientras que la aldea aparece en las 3 estrellas. Dependiendo de tu paciencia, será la misión que hagas primero. Yo farmearía al de 2 estrellas, ya que lo que buscamos es bolsa eléctrica para mejorar nuestra katana al cuchillo de carnicero impaciente. Creo que está de más decir que para enfrentarse a Kesu mínimamente tienen que haber mejorado la katana a Gospel para tener aunque sea un poco de filo verde, ya que con filo amarillo le van a rebotar a Kesu, porque en sus patas por alguna razón son ultra duras. Y ya con la mejora en Gospel, que es como la tercera mejora de la katana, estarían listos para cazar a Kesu. Teniendo esto, estaríamos listos para avanzar hacia el rango 3. Un pequeño pro tip. Cuando enfrentes a Hermitor, no dudes en hacerte la gran espada Raya Roja, ya que más adelante podrás subirla a la hoja Cenotaur. Esta última también les conviene subirla hasta rango G. En el RC2 podremos hacernos la armadura de Cenotaur, la cual vendría a sustituir el rol de nuestra armadura de Rátalos en guías anteriores, que sería como la mejor armadura que tengamos disponibles a este rango. Pero les recomiendo la de Senator, ya que Rátalos en este juego en específico es muy doloroso de farmear, por lo que sudaremos de él por el momento. Una vez superemos el RC2 y llegamos al RC3, nos recibirá una misión bastante peculiar, que es la de cazar a un Tigrex. Una vez más, si han seguido la guía hasta este punto, no deberían tener ningún tipo de problema para derrotar a este enemigo. No obstante, es en este punto en el que si sentimos que estamos muy bajo de nivel, o todavía somos aún muy débiles, o no hemos mejorado lo suficiente nuestras armas y armaduras, podemos volver a la aldea e intentar terminarla. Personalmente les recomiendo que intenten llegar hasta las 5 estrellas de la aldea, ya que aquí nuevamente se nos volverá a repetir la misma misión urgente. Recalco este punto porque esta misión urgente nos permitirá desbloquear una mina secreta en la granja, la cual está muy relacionada con la historia principal. Si quieres, antes de llegar a rango alto, puedes completar toda la aldea, la cual es vital solo si quieres hacer ciertas misiones en la escuela de entrenamiento para desbloquear a cierto monstruo, del cual no voy a hacer spoiler en esta guía. Te recuerdo que este apartado es opcional, ya que lo podremos desbloquear igualmente cuando lleguemos al rango G. Y es en este rango donde realmente le sacaremos más provecho. Dicho esto, continuemos en la sala de reunión. Y si llegado a este punto todavía tienen su katana de hierro en cortador impaciente, calmado. Que en el mismo rango en el que desbloqueas a Cuchalada ahora aparece Kirin, monstruo que vamos a ocupar, farmear, para poder mejorar nuestra katana a cortador demoníaco.
Con esta katana en mano, deberíamos ser capaces de hacer frente al Kushala de ahora. Para matar al Kirin, podremos hacernos la hoja Wyvern Caída, que es la espada larga de Rathalos, y mejorarla hasta la hoja Wyvern Sangre. Ya cuando lleguemos a la hoja Wyvern Arce, nos estará pidiendo materiales de rango alto, así que no es necesario seguir mejorándola de momento mientras nos centramos en lo que sería la aldea. Esta es una muy buena katana y es una que usaremos hasta rango G, por lo que es una recomendación de plano, o sea, tienen que hacérsela sí o sí. Como recomendación para cazar a la Lunastra, yo les recomendaría haberse farmeado el set de Kushala de ahora. No sus armas, solo su armadura, ya que tiene la habilidad de anula terreno, lo cual nos va a servir para aguantar un poquito más el aura caliente de la Lunastra. Para cazar a Lunastra, yo les voy a recomendar haberse hecho la Destructora Blanco. Por esto les decía no farmearse armas de Kushala de ahora, porque asumo que ya deberían tener en su lugar esta, que es bastante buena. En mi caso yo lo tengo en su segunda mejora, en Destructor Blanco Plus. Ya en su tercera mejora, cambia ya su diseño y obtiene mucho más filo verde. Esto es ideal y recomiendo mucho haber mejorado esta arma a este punto antes de ir por la Lunastra y por Teostra. Espero que estén viendo el video antes de tirarse de cabeza a sus runes, de lo contrario van a haber llegado a Kushala de ahora casi sin armas de rayo y a Lunastra sin armas de hielo, debido a que, como este juego es más lento de farmear que los Monster Hunter más actuales, el rango bajo se torna eterno. Se hace tan largo que me tuve que ir a buscar unas papas fritas. Ahora, si como yo se tienen muy poco amor propio, pueden hacerse el hueso, si es que no han vendido esta katana, que te la regalan al principio del juego. Tras su primera mejora, la podrán mejorar a la katana negra MK1. Esta katana se hace a partir de los materiales de los Hornetaurs, estos bichitos que a veces aparecen en el mapa de la jungla. Y en el juego ya hay bastantes misiones de cazar 30 o 40 de estos bichitos. Por ejemplo, aquí en 4 estrellas tenemos esta misión en la aldea de matar a 20 Hornetaurs. Y en el gremio tienen en RC2 esta misión de matar 50 Hornetaurs. Ahí eligen cuál será su tormento. Y luego de autosometerse semejante tortura, llegarán a lo que sería la katana MK3. Y el arma empezará a tener filo blanco, ya que en estricto rigor esta sería su mejora de rango alto. Pero es ridículo ya que en rango bajo tendremos como mínimo filo azul. Y si la llevamos al máximo nivel, mejorándola hasta rango G, tendrá como mínimo filo morado. A esto sumarle que te dará un bonus de más 10 puntos de defensa y 3 ranuras para poner adornos, siendo únicamente superada por la katana de Narca Kuga, que es la insignia del juego, si no, no tendría sentido farmear las armas de Narca. Una vez terminemos la aldea, como resultado desbloquearíamos también las misiones de Nekot, que vendría a ser un pseudo rango G para la aldea, pero no les haremos ni caso, por ahora. Ahora tenemos que volver a la sala reunión y terminar lo que nos dejamos en el rango bajo y avanzar hasta el rango alto. Ya aquí aprovecho de hacer un poco de spam y recomendarles que se unan al Discord, donde hay mucha gente siempre jugando Freedom Unite y Portable 3. Así que recomendadísimo unirse al Discord para encontrar gente para que los ayude a pasar esta parte del juego, que es en su mayoría online. La única forma correcta de afrontar el rango alto de Freedom Unite es jugando con gente. Y pese a tener una duración similar a la aldea, solo le dedicaré unos breves minutos del video antes de pasar al rango G. Lo primero que tenemos que hacer al llegar al rango alto es continuar las mejoras de nuestras armas de Blangonga, Rathalos y de Hierro. Mejoren todas sus armas a medida que avancen. Y de manera similar a lo que ocurre en 4 Ultimate, yo les recomendaría hacerse la armadura del Rathalos Celeste, por la habilidad de Tapón de Oídos. Está muy infravalorada en estos juegos. También pueden intentar farmear al Rathalos Plateado, sea cual sea su elección de set. Al llegar a la urgente del rango 6, tendrán que enfrentarse a la Cantor. ¡Acantorpedia de monstruos! Todo tan bueno el chiste que no lo voy a volver a hacer. Pero bueno, continuemos con la guía. Para derrotar a la Cantor tenemos que tener en consideración dos aspectos. Primero que nada, el Acantor es muy débil al elemento Draco, por lo que necesitaremos la espada de Lao Shanlong que podremos hacer de base en el herrero. Forjando la espada Dragón Fuego, luego mejorándola a la espada Dragón Roja, y finalmente mejorándola a la espada dragón humiente, que esta es la máxima mejora que podremos realizarle en rango alto. Si no, pueden usar la katana de rayo mejorada a cortador demoníaco auténtico, que esta es la que venimos mejorando desde rango bajo. Cualquiera de estas dos katanas les servirá un montón. Y como dice el buen Acantor,
Puntos débiles: cabeza, patas delanteras y cola. Espero que Acantor no me denuncie por estar usando su voz sin su permiso, pero bueno. La técnica para vencer al Acantor es la siguiente. Si vamos en solitario, la idea es atacarlo en su patada derecha delantera, ya que de esta forma lo tendremos girando constantemente y evitaremos gran parte de sus ataques. Solo tenemos que estar atentos a su rugido y a su modo furia, ya que es en estos momentos cuando comenzará a embestir y a atacarnos sumergiéndose bajo la tierra. La armadura de Rátalos Plateado o de la Ración Dorada tiene muy buena utilidad para este combate. Sin embargo, si aún no suficientemente preparados para este combate, cualquier armadura nos bastará. Como última alternativa, si no pueden vencerlo solo, pueden intentar esta estrategia con otra persona. Aunque, entre más cazadores le sumen a la misión, mucho más va a bajar su dificultad. Así que se los dejo a su propio criterio. Y un último pro tip es que cuando le rompes el pecho a la Acantor, sus resistencias aumentan. No sé por qué. Ya que ganará más resistencia en sus patas delanteras, se volverá inmune en sus patas traseras, será resistente al Draco, pero ganará debilidad al rayo. Así que, en resumen, si vas con elemento Draco, no te acerques al pecho. Si vas con elemento rayo, vea por todas al pecho. Derribando a la Acantor, en el gremio desbloquearemos otra misión urgente, que se trata de dos Hipnocatriz. Si no te ves preparado, puedes volver a la aldea y realizar las misiones de Nekot. Si ya las has desbloqueado, te estará esperando con una misión urgente de un Hipnocatriz, que te servirá para practicar y conocer a este monstruo. De este segmento de la aldea no te recomiendo hacerte ninguna armadura, puesto que ya estarás con la mejor armadura de este rango. Haga lo que hagas, cuando derrotes a los doble Hipnocatriz, tendrás acceso a las misiones de G1. Para vencer al Hipnocatriz es necesario tener la hoja Weaver Arce, ya que este monstruo es muy susceptible al elemento fuego. Como recomendación final, una vez que estemos ya en rango G1, podríamos hacernos la armadura de Germitaur, el normalito, ni siquiera el púrpura. Si están jugando con gente, pueden intentar hacerse la armadura del Daimyo púrpura, ya que obviamente esta va a ser mucho mejor que la del Daimyo normal. Aquí yo nuevamente les dejo la elección a ustedes. Ahora lo que nos quedaría sería subir hasta G3 y también desbloquear las misiones de entrenamiento de G, que estas misiones se desbloquean exclusivamente completando misiones aquí en el gremio. Y los monstruos que tienen que matar en el gremio son los siguientes: un Hipnocatriz y un Narga, que estos son los monstruos de la historia aquí del G, son los monstruos más importantes de G, un Kongala la Esmeralda, Daimyo Germitaur Cereza, obviamente, Blangonga Cobre, un Lavacios, un Shogun Senator Tierra, y por último, un Rayan. Acabando con estos monstruos en el gremio, podremos desbloquear las misiones de entrenamiento de estos respectivos monstruos. Una vez las completemos, desbloquearíamos al Fatalis de rango G. Este será el primero de nuestros últimos desafíos de este rango, por lo cual yo personalmente recomiendo haber matado al Yamato Kami antes de enfrentarnos al Fatalis. Si lo quieren desbloquear antes de enfrentarse al Yamato Kami, perfecto, pero no les recomiendo que lo realicen hasta después de haberse enfrentado al Yamato Kami y tener un equipo bastante decente, tipo Rátalos Plateado o el mismo set de Yamato Kami, que es bastante bueno, muy defensivo. O si lo prefieren, hacerse un set mixto. Aquí el rango G yo les doy renda suelta que se hagan los sets que quieran. Ahora comienza el juego. La única armadura que yo les propongo que se hagan es en G1, la del Daimyo Germitaur, más que nada como para que no estén desnudos en el principio del rango G. Ya el resto de armaduras ustedes verán lo que hacen. Obviamente también mencionar que se mejoren sus armas. Ahora me acordé, al inicio les dije que se hicieran la gran espada de Daimyo Germitaur y que la mejoraran a la de Shogun Senator, porque al ir mejorándola, cuando lleguen a la guadaña del asesino, tendrán tres opciones de mejora. Una sería el cortador Shogun, que es una katana. Luego tendrían la hoja carmín, que es la gran espada del Shogun Senator Tierra. Y por último, la tenaza violeta, que es la gran espada del Daimyo Germitaur Púrpura. Yo lo estoy viendo aquí, igual se lo estaré poniendo ahora en pantalla las tres armas que pueden elegir para mejorarse. Yo les recomendaría de cajón hacerse el cortador Shogun, ya que tiene filo púrpura. Y mientras no hayan matado a Narga Kuga, es una muy buena arma. Y nuevamente mencionarles que se les va a hacer mucho más fácil farmearlo si se mejoran también en G1. Se puede mejorar la katana de rayo, ya que tenemos a Kesu. Entonces van a poder mejorar su katana de rayo a rango G. Y va a ser la primera katana que se mejoren. De las dos grandes espadas,
que hay, por si se interesa hacer gran espada en lugar de la espada larga, la hoja carmín es mejor que la tenaza violeta, porque tiene mucho más filo, llega a filo púrpura aunque sea muy poco, pero llega a filo púrpura, la otra directamente no llega. Y ya cuando la mejoren por última vez, la hoja carmín ya tendrá filo morado más amplio, casi igual que la katana, mientras que la tenaza violeta no va a tener filo púrpura de base, les va a llegar hasta el blanco. Si quieren tener filo púrpura, van a tener que usar artesano. Entonces, esas serían como las armas que tendrían antes de hacerse las de Narga o las de Patario, las que quieran hacerse después de haber llegado a este rango. O si quieren, pueden intentar seguir mejorando su katana MK de bichitos, su katana negra MK, que habíamos visto también en rango bajo alto. Que ya para este punto deben poderla haber mejorado a katana negra perdida. Y esta ya le empezará a pedir no solo materiales de Hornador, sino que materiales de la granja y de la Vespoid Reina. Esta katana tiene 25% de afinidad en su última mejora, en katana negra final. Además de tener un diseño brutal, con el filo ahí de color morado, muy muy brutal. Nos da 10 puntos de defensa y 3 ranuras, que podemos usar para ponerle lo que queramos. La katana negra final es, en mi opinión, una de las mejores armas que tenemos al early del juego. Les recuerdo que apenas lleguemos a G1 pueden intentar hacer a la Vespoid Reina de G. La encontrarán en expediciones a la vieja jungla de G1. Si no quieren desperdiciar la katana de Hornetaur, mejorenla a rango G porque les va a rendir mucho. Así que eso sería, gente. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya servido la guía. Bueno, como ya dije anteriormente, pueden unirse al servidor de Discord, link en la descripción, para encontrar no solo gente que juega Fringe Unite, sino que también toda la saga. También, antes de terminar, mandar un saludo especial a los miembros del canal y a agradecer por su generoso aporte mensual. Muchas gracias a todos, de verdad. Y ya, ahora sí, me despido. Les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.